Al principio, yo no me enfoqué en trabajar con otras personas. De hecho, era famoso por querer internar a mi padre en el manicomio cuando empezó el negocio Atomy. Tanto así odiaba a Atomy y odiaba más a mi padre por hacer el negocio Atomy. Um, honestamente, me sorprendí mucho cuando me pidieron dar esta conferencia. Me sorprendí porque hay líderes Corona aquí y también tenemos hoy líderes reales presentes. Ellos ganan anualmente de 200 mil a 400 mil dólares. Pero yo gano 100 mil, que es poco comparándolo. Por lo que me hizo dudar y me pregunté por qué me pidieron dar esta conferencia. Pero lo medité por un mes y descubrí después de tanto por qué me lo pidieron. Me di cuenta de que soy parte de la segunda generación de Atomy. Los miembros de la primera generación son, por ejemplo, el presidente Han Gil Park y los miembros del Club de Líderes Reales, también los del Club de Líderes Corona que están sentados. Todos ellos son los que han hecho lo que hoy es Atomy. De hecho, pude seguir el ritmo del crecimiento de Atomy porque mis padres fueron parte de esta primera ola y pienso que hubiera sido bueno si los hubiera apoyado también, pero estaba en contra de que hicieran este negocio en ese entonces. Han pasado ocho años desde aquel momento y hoy estoy frente a ustedes. Creo que las primeras generaciones de Atomi se están preparando para entregar a Atomi en la siguiente generación. Es por eso que pensé que no había alcanzado el pico de mi éxito. Estoy aquí como un líder que está pasando por el proceso. Así que no vengo a darles ningún secreto especial para triunfar. Solo quiero compartir con ustedes de forma sincera mi historia. La historia de cómo estaba en contra de mi padre, pero ahora estoy aquí. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias. Entonces empezaré. Este es el tema de la conferencia de hoy. Si no puedes hacer esto en Atomi, es un milagro. ¿Lo han escuchado antes? ¿Qué va en el espacio en blanco? Seguramente creerán que va a éxito. Así es como la generación de mi padre respondería. Eso es... Lo que la primera generación en Atomy solía decir todo el tiempo. Estoy seguro de que la mayoría ha venido por una cosa. Muchos de ustedes están aquí para ver si pueden tener éxito. Han venido para recibir algún tipo de confirmación. Pero ¿cómo se ve a Atomy hoy? Hay demasiada información. Pueden simplemente buscar en su celular sobre Atomy ahora mismo y pueden fácilmente acceder a información creíble. ¿Verdad? Ya existen demasiadas personas exitosas, así que en lugar de decir que es un milagro no tener éxito, yo opino que es más un milagro no heredarlo. El éxito es más fácil de obtener para nuestra generación. De hecho, no creo que Atomy sea un negocio que se trate sobre vender productos aquí enfrente de nosotros. Aunque es verdad que entregamos nuestros productos a los consumidores, pero hay un mayor valor en heredar el éxito detrás de estos productos, a menos que pases los valores de Atomi no podremos tener éxito, así que vamos a echar un vistazo a cada uno de esos valores. Déjenme presentarme primero. No tenía ningún tipo de experiencia en el mercado en red. Originalmente, había estudiado para especializarme en películas. Quería ser director de cine, pero no tenía ningún tipo de talento. Así que cambié mi camino y decidí prepararme para ser productor. Participé en la realización de las series Barefoot Gibbon y Marring the Mafia. También fui parte de la serie de drama Iris. Participé en todas esas producciones. Pensaba que producir películas era lo único que podía hacer. Pero cuando cumplí 29, mi realidad dio un vuelco de 180 grados. Mi madre me llamó llorando. Me dijo: Tu padre está en eso de nuevo. ¿A qué te refieres? Empezó el negocio Atomy. Mi padre era la oveja negra de la familia, había fracasado en el mercado en red por más de 17 años. Cuando me gradué de la escuela primaria, mi tía nos había comprado un apartamento en la ciudad de Seúl. Pero pronto tuvimos que vender ese lugar. Y cuando estaba en secundaria tuvimos que mudarnos, nos mudamos a una casa tan dañada que se caía en pedazos. Mi padre nunca mostró interés o preocupación por mi educación. Pero el día que hice mi examen de ingreso a la universidad, dijo: Tome el autobús 16 y baje en la última parada. Yo pensé que él me iba a dar una sorpresa debido a que acababa de tomar un examen importante. Había. Había un callejón de comida que estaba cerca de la última parada, pero mi padre no me dijo que fuera al callejón de comida. Él me dio instrucciones, me dijo que pasara a un gran árbol y siguiera derecho 50 metros. Fue entonces que me di cuenta de que había llegado a un gran campo abierto. Fui un poco más lejos y vi que había unos obreros trabajando en algo. Trabajaban en un invernadero. Nos mudamos a un invernadero. Le pregunté a mi padre qué pasó. ¿Creen que mi padre lloraba o reía? Él estaba sonriendo. Yo estaba muy sorprendido en ese momento, por eso cuestioné a mi padre. Tranquilamente él me respondió que nos habían quitado nuestra casa, pero como mi madre siempre había sido una devota cristiana, un anciano de la iglesia nos dejó quedar en un invernadero. Mi padre sonreía porque teníamos un techo. En ese momento yo decidí que no podía dejar mi vida en las manos de mi padre. No iba a depender de él. Y recuerdo que de inmediato después él se involucró con la compañía H. Por mi parte, yo me despertaba todos los días, todas las mañanas a las 8 de la mañana y era el lavaplatos en un restaurante parrilla. Y en la noche, imaginen esto: yo tenía un trabajo como repartidor de pizzas. Y así fue como empecé: conseguí dinero para pagar yo mismo la universidad. Pero en mi último semestre, mi padre dijo que necesitaba dinero para ser promovido en esa compañía. Y se le ocurrió ir a pedirme dinero prestado. ¿Prestarle dinero era buena idea? No. Aunque no era buena idea, se lo presté. ¿Ustedes creen que mi padre me pagó ese dinero? ¿No me pude graduar de la universidad porque no me pagó? Por esa razón, me vi en la necesidad de trabajar como staff en la película Barefoot Gibbon. Pero después de un tiempo, mi padre se volvió loco, estuvo peor, sus finanzas se empeoraron. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? Cuando regresamos al invernadero había una cinta roja por todo el lugar. ¿Pero era esa nuestra casa o no? Ni siquiera era nuestra casa. Pueden pensar que mi padre lloraba para ese momento, pero él estaba sonriendo. Entonces, cuando mi madre me llamó, ella estaba llorando por el teléfono. Me imagino que Atomi era su única fuente de ingresos en ese momento de su vida. Ella ahorraba de mil a dos mil dólares de lo que recibía. Los miembros de nuestra iglesia siempre, siempre nos menospreciaron por no pagar las cuentas. De hecho, mi madre estaba tratando de ahorrar para mudarnos lejos a otra ciudad. Pero mi padre había pedido prestado dinero a mi madre, como ya lo había hecho conmigo. ¿Qué creen que hizo mi padre con ese dinero? Él empezó un centro en Hongro. Una persona sin casa. Y esa es la historia. Por todas estas razones es que quería poner a mi padre en un hospital mental. Estaba muy sorprendido. Pensé que era como un alcohólico, pensé que tal vez algo le había sucedido en la cabeza. Entonces fui a ver qué pensaba mi abuela. ¿Saben qué me dijo mi abuela? ¿Creen que estuvo de acuerdo conmigo? Estaba de acuerdo en que lo llevara a un hospital. Mi tía, que ahora es maestra corona, ¿qué creen que dijo? También quería llevarlo a un hospital. Pero mi madre fue la única que me detuvo. Le pregunté a mi madre que cuál era la razón por la que quería detenerme. Dijo que no debía hacerlo. Mi madre en ese momento me confesó que un día accidentalmente había escuchado una conferencia interesante en el centro Songpa. Han escuchado de la cuota de entrada y el plan de compensación, ¿verdad? ¿Atomy tiene una cuota de entrada? No. Incluso mi madre pensó que los productos... Eran buenos. Ella me dijo, hijo, mira nuestra casa. Ya no nos queda absolutamente nada para vender. A tu padre no le queda otra opción más que hacer el mercado en red. Entonces lo dejé solo, pero no pude soportarlo. Fui al centro en Hongro. Mi padre no se encontraba ahí. ¿Saben por qué? Porque me tenía miedo. Escuché que él se iba a otras regiones para dar conferencias como esta. Lo esperé todo el santo día. Hasta que anocheció. Había gente en el centro incluso después de las 10. Sus socios no se iban. Descubrí que los socios de mi padre no tenían un lugar, no tenían una casa donde ir, así que dormían en el centro. ¿Ustedes qué se imaginan que la gente pensaba del centro? ¿Creen que los traté bien? Los traté con dureza. Pero actualmente todas esas personas ahora están en el Club de Líderes Reales. Entonces llamé a mi papá y me quejé con él. Pero mi padre dijo, dime una cosa mala de Atomy, te reto a decirme tan solo una cosa mala. Si le daba una respuesta razonable, renunciaría. Eso encendió el fuego en mí. Es por eso que dediqué mi tiempo y esfuerzo a investigar por aproximadamente 10 meses. ¿Por qué me tomé tanto tiempo? Porque no había información sobre Atomy. Nada. No había nada. Mi papá me dijo que acababan de crear una página web, pero no sabía la dirección. Entonces le dije a mi padre que lo vigilaría. Luego de investigar a Atomy por 10 meses, parecía inofensivo y decidí quedarme en el centro hasta mi última película. Pero adivinen qué, después de 8 años, estoy aquí de pie y les estoy hablando sobre la visión en Atomy. ¿Cuál es el primer valor de Atomy para el éxito? De hecho, mi letra es muy mala, lo lamento. Por eso mi padre dijo que mejoraría si me quedaba aquí. El crecimiento será posible en los próximos años y podremos heredar el éxito. Empecé el negocio Atomy en el año 2010. El mercado total del mercadeo en red era de 2 billones de dólares. Actualmente es un mercado de 5 billones de dólares. Antes su nombre ni siquiera estaba en alguna posición. Sus ventas por año eran de 25 millones, pero saben cuáles fueron las ventas totales de Atomi el año pasado? Esta tabla muestra que en el 2016 fueron 770 millones de dólares y el año pasado fueron de 910 millones. Si incluyes ventas internacionales, suma más de un billón de dólares. Los fundadores de Atomy han hecho de Atomy lo que es hoy en día. Y por eso estamos agradecidos. Estas cifras son increíbles. Gracias a todos ustedes. ¿Saben cuál es la tasa de crecimiento económico actual de Corea? Por debajo del 3%. Y en el último trimestre bajó 0.2%. El año pasado, según un estudio entre las cinco mejores compañías de mercadeo en red, hubo... Una compañía que creció en dos dígitos al 15%. ¿Cuál compañía? ¿Esta compañía? Es Atomy. Atomy lo logró. ¿Sí? Atomy ha crecido 30 veces, lo pueden creer, 30 veces. Desde el 2009 ha crecido 30 veces. ¿Qué tienen los consumidores en sus manos en estos días? Tienen smartphones. Yo en realidad no leo muchos libros. Pero como no tuve la oportunidad de graduarme de la universidad, compró muchos libros, así que decidí inscribirme y entré al club de líderes de Yobo Book. Así es. Tienen un club de líderes ahí. Casi nadie compra libros en este lugar. Cada noviembre tienen una conferencia especial en su casa matriz. Y el conferencista es el profesor Namdo de Trend Corea. Ustedes conocen al autor de Duele estar en la juventud, ¿verdad? Por tres años se dedicó a dar una conferencia sobre el mismo tema. ¿Saben de qué habló en su conferencia? Costo-efectividad. Y también sobre costo-volumen. Esto significa efectividad por su costo y volumen por su costo. Y además, hoy en día, las compañías tienen que apelar al corazón también. Esto se llama la relación costo-corazón. ¿Saben qué es lo que implica? Estos tres términos significa que la edad de las marcas ha terminado. Todos los consumidores tienen smartphones ahora. La gente va a tiendas de descuentos a comprar pañales. Cuando ven un paquete de pañales en el centro comercial, sacan sus smartphones. Ellos buscan y comparan dónde es más económico. Pagan usando Samsung Pay, usando su huella. Les toma un segundo y se lo envían. ¿Qué es lo que ustedes piensan de esto? Díganme, ¿creen que es fácil vender un producto a los consumidores? Díganme. El profesor Kim destacó algo en la conferencia. Las compañías que venden productos y hacen a los consumidores abrir sus billeteras, ¿esas compañías tienen algún valor o no? Por supuesto. Tienen un gran valor. Mucha gente aún no tiene la fortuna de conocer el mercadeo en red. Su mercado en Corea es de 5 billones y Atomi ha crecido 30 veces en los últimos años. Eso es porque los consumidores saben. Saben que no hay cuota de entrada y que la calidad es buena. Los productos son buenos y accesibles, pero ¿cuántos productos tiene Atomi? Tenemos 160 productos disponibles. Nuestro competidor tiene alrededor de 600. Sin embargo, nosotros llevamos a cabo un experimento muy interesante. Se llama B-Shopping. Era la temporada de mandarinas y se nos ocurrió que los consumidores podían ver los productos en vivo y así Atomy los vendía. Y durante la temporada de Corvina, Atomy vendía pescado seco. En realidad, Atomy puede vender no solo 600 productos, sino que puede vender casi cualquier cosa si se lo propone. Si una gran marca de alimentos puede tener 11 billones en ventas, ¿cuánto creen que Atomy puede crecer en un futuro? Eso significa que Atomy tiene el potencial de vender 11 billones de dólares. Atomy tiene un billón en ventas ahora. Hemos alcanzado la marca del billón de dólares. ¿Creen que el negocio puede ser heredado a la siguiente generación? Esto significa que para nuestro negocio no existen límites. Ninguno. Significa que puede crecer y pasar su éxito. Su potencial no tiene límites. Si miran la pantalla, tenemos ejemplos de que los medios ya están diciendo buenas cosas sobre Atomy. Ahora ustedes tienen que decidir por su cuenta. El presidente Park ha aparecido en la página principal de Donga y Fortune Magazine. Incluso fue presentado en el canal de economía de SBS Blueberry. Mencionó que estaba cerca de alcanzar el billón de dólares en ventas. Y Hemojim, ¿ustedes saben en qué puesto está como producto individual? Constantemente está como número uno. También debemos hacer la siguiente pregunta. Escuchen esto: ¿puede el valor de la calidad absoluta heredarse? Estoy seguro de que se puede. Yo lo aseguro. Al principio habíamos hecho una presentación con 30 paquetes en nuestros productos Gemojim. Hoy en día hay 60 paquetes. Y díganme: ¿qué tal si Gemojim hubiera sido hecho para atraer a los consumidores? No hubiera vendido. Pero ahora mismo es el producto número uno. Y díganme, ¿por cuánto estamos vendiendo este producto? A la mitad del precio de nuestros competidores. Esto no solo sucede con Hemojim. El sistema cuidado de la piel seis pasos es el cuarto mejor actualmente. Y es número uno entre los productos cosméticos en el mercadeo en red. ¿Y qué está haciendo Atomi con su volumen? Está aumentándolo. Algunos opinan que el crecimiento de Atomi en el mercadeo se ha estancado. La gente dijo eso cuando estábamos en los 500 millones de dólares en ventas, pero ¿qué ha sucedido? Aún seguimos creciendo. Nuestros consumidores compran nuestros productos. Los consumidores siguen usando los productos Atomi, eso significa que los productos de Atomi son accesibles. Estaba sorprendido cuando nos mencionaron en un artículo de Shindonga hace tiempo. Era un artículo sobre nuestros fabricantes de jurel y cepillos dentales. Los cepillos dentales son actualmente quintos en ventas totales en Atomy. ¿Saben cuánto valen? Un poco menos de un dólar. Lo interesante es que el fabricante estaba suministrando a otras compañías también, pero no tenían ni siquiera una fábrica. Estaban pagando renta. Este no fue un artículo sobre Atomy. Entrevistaron a un socio nuestro, el fabricante de cepillos dentales. En el artículo preguntaron cómo tuvieron éxito. Dijeron que fue gracias a Atomi. Esto decía el artículo. Atomi pidió vender estos cepillos dentales por poco menos de un dólar. Otras personas dicen que Atomi los estaba explotando laboralmente. Pero el artículo decía que nuestra gente se siente cómoda. Es cierto. ¿Y cómo Atomi hacía sus pagos? Pagaba por adelantado. Tenía esa costumbre. Y siguió pagando por adelantado. Como se acostumbró a pagar por adelantado, la compañía pudo construir una fábrica en dos años. Lo lograron en dos años. ¿Lo pueden creer? Al final del artículo dice que el fabricante hizo lo mismo con el resto de sus socios. Esto es increíble. La compañía de fabricación pagó por adelantado haciendo lo mismo. Pagaron por adelantado. La fábrica está en Ilsan cerca de Pajo. La compañía contrató gente de Pajo. El fabricante hizo lo mismo que había aprendido de Atomy. Y le está pagando a sus empleados por adelantado. ¿Lo pueden creer? Miramos el artículo sobre Jurel. Esto es increíble. Bien, ¿saben lo que dice en la parte de abajo del artículo? Dice que no importa lo bien que venda la compañía. Si no puede pagar a tiempo, caerá en bancarrota. Eso es lo que dice de hecho. Pero Atomy paga en una semana los suministros que se entregan. Es su política. Ellos pagan en efectivo. Por favor lean la esquina superior derecha. El fabricante dice que si envía una factura a la siguiente semana, Atomy siempre paga. Ellos pensaron que Atomy solo haría eso las primeras veces. Pero Atomy ha cumplido su promesa por siete años. Aunque las grandes tiendas elevaron el precio del jurel, este proveedor siempre da un buen precio a Atomy. Eso es lo que dice en la parte de abajo. Dice que Atomy le presta dinero al proveedor. El presidente le presta entre un millón y un millón y medio de dólares. Hay momentos en el que el precio del jurel cae en todo el mundo. Y en esos casos, ¿qué creen que puede hacer Atomy? Le presta dinero al proveedor y previene que el precio del jurel aumente para los consumidores. ¿No es eso asombroso? Estos son los valores que pueden encontrarse aquí, ¿sí? Luego está el plan de compensación. Yo creo que este plan de compensación se puede pasar a la siguiente generación. Cuando me uní a Atomy, mi padre ya era un maestro real. La gente creyó que me beneficié porque era el hijo del maestro real Lee. O eso decían. Pero, ¿se acuerdan de lo que les dije antes? Mi relación con mi padre era pésima. No me llevaba muy bien con él. Hace tiempo, mi padre me pidió mi número de seguro social y el de mi cuenta bancaria para registrarme como miembro en Atomy. Y esto fue lo que le dije en el 2010. Le dije que lo llevaría a la corte por robo de identidad y así no podría registrarme como miembro. Después investigué sobre Atomi y me traté de registrar como miembro por mi cuenta. Pensé que mi padre me había registrado por debajo de alguien importante. Por eso escribí mi contraseña con bastante anticipación. Finalmente encontré mi nombre. No había nadie debajo de mí, ni en la pierna derecha, ni en la pierna izquierda. Entonces le pregunté a mi padre si había registrado mi nombre secretamente y dijo que nunca había hecho algo así. Así que busqué, busqué y busqué y pregunté en el centro. Descubrí que una señora estaba haciendo el negocio Atomy. Pero como mi padre no tenía crédito, había dado mi información personal y esa señora me había registrado para estar debajo de ella. Lo hizo sin mi permiso, tal cual. Pero al poco tiempo, ella abandonó, ella dejó el negocio. Así que no sabía quién era mi patrocinador. Pero cuando compraba productos Atomy, pude ver los puntos de valor bajo mi nombre. Sin embargo, durante un año, no supe quién era mi patrocinador. Trabajé como representante sin saber quién era mi patrocinador. Mi tía tampoco era mi patrocinadora, y lo revisé. Le seguí pidiendo un boleto para el seminario, pero ella se enojaba conmigo porque yo no era su socio. Así que hice eso por un año y tenía que registrar a otros. ¿Saben con quién acudí por primera vez? Se me ocurrió ir con mi exnovia. ¿Recuerdan lo que les platiqué del cine? Les diré que sucedió como una escena de película, pero seguía pensando por qué me pasaba eso a mí. Llevé una pasta dental y le conté a mi exnovia. Llegué y le dije, mi padre es investigador y él desarrolló esta pasta dental. Es muy buena. ¿Podrías por favor registrarte y usarla? ¿Ella accedió a hacerlo por mí? Tal vez fui bueno con ella. Sin embargo, mi desempeño fue bastante malo para ser llamado el hijo de mi padre, el maestro real. Solo registré a ocho personas en diez meses. Es un número muy bajo. Pasados 10 meses, la esposa de mi tío entró al negocio Atomy. Al principio no sabía cómo hacer redes. Ella vendía pasta dental a 6 dólares. En ese entonces, mi tía trabajaba en una tienda de ropa para niños, pero donde trabajaba le quitaba su comisión. Trabajaba 13 horas al día, pero solo ganaba 1,200. Pero cuando empezó a vender la pasta dental, hubo una alta tasa de recompra. Me preguntó cuál era el precio de mayoreo. Si se registraba, podría comprar la pasta dental a menor precio. Pero la seguí evadiendo. Y luego un día mi tía le preguntó a mi mamá, ¿por cuánto tiene tu hijo la pasta dental? Y mi madre dijo, por menos de tres dólares. Desde entonces mi tía se unió a Atomi y siempre exclamaba, tráeme la pasta dental. Les dije que había registrado ocho personas en diez meses al principio verdad mi tía registró 100 personas aproximadamente y entregado 600 pastas dentales sin embargo si observan el linaje podrán ver a todas las personas registradas debajo de ella en sus piernas así como todas las ganancias iban debajo de mí en teoría ella ganaba mucho dinero mil dólares al mes y se convirtió en maestra autoventas esto me sorprendió bastante se los juro. Recientemente tuve la oportunidad de ir a Tailandia, pero no hablo tailandés. No sé nada. Allí había una señora que parecía de clase media. Su esposo era abogado, o por lo menos eso fue lo que entendí. Y no sabía nada del mercadeo. No tenía ni idea. Pero como los productos de Atomy son buenos, y claro, todos conocen el plan de compensación, lo que pasó fue que hicieron todo por su cuenta. Lo único que hice fue ir para allá y durante seis meses los invitaba a todo. Solo decía a Kokun Kap, que es gracias en tailandés. Esta señora tailandesa abrió un centro que incluso fue elegido un centro destacado y pudo lograr el rango de maestra diamante. Debo estar agradecido, ¿verdad? Muchas gracias por creer en mí y en la compañía. Esas son las palabras que debí haberle dicho, ¿verdad? Yo solamente levanté el pulgar ya que no habló su idioma, pero ella vio mi gesto y sus ojos se pusieron llorosos, muy llorosos. A pesar de que no nos podíamos entender con palabras, fuimos capaces de conectarnos a un nivel muy profundo y eso se debe a que pasamos por lo mismo juntos. ¿Lo pueden creer? Por último, me gustaría hablar de nuestra cultura de compartir. Hay una organización benéfica llamada Fondo Infantil Corea. Recaudaron fondos por primera vez en 70 años. Así que fui ahí con los miembros líderes que aún son jóvenes. Con todo ese dinero, con el que ahorramos durante todo ese tiempo en el club de líderes jóvenes, donamos 10 mil a los más necesitados. Entonces hicieron el evento en un hotel y nos sentamos en nuestra silla sin decir nada. Pensábamos que ellos podrían tener una imagen negativa del mercadeo en red. El famoso comediante Hong Ryu Lee también había asistido al evento y la famosa celebridad Bol Am Choi también estaba ahí. Ellos nos saludaron. Toda la gente que donaba dinero frecuentemente se acercó a nosotros y nos preguntó que de dónde veníamos. Nosotros les respondimos que veníamos de Atomi. Y díganme, ¿cómo creen que respondieron? ¿Cómo se imaginan? ¿Creen que se enojaron o que se pusieron felices? Ellos estaban muy felices y preguntaron si Han Gil Park era el presidente. Nosotros respondimos, sí, él es. Y ellos dijeron que Atomi y el presidente Park donaban bastante dinero y lo hacían muy seguido. Como la reputación de Atomi era tan buena e impecable, la gente en la fundación dijo que usaban nuestros productos y muchas otras personas usan Atomi por la misma razón. A todas las personas que están aquí hoy, Ahora entienden un poco sobre cuáles son los valores de Atomy. Sí. Ustedes no deben venir a Atomy a recibir información. Ustedes aquí vienen a decidir. Yo les dije que Atomy se prepara para pasar su éxito, y de hecho, esta situación ya se está volviendo una realidad fáctica. Atomy, nuestra compañía llena de amor, ya se está volviendo realidad. Espero que todos los que están aquí y todos sus hijos se vuelvan un triple maestro imperial. Ese es mi deseo. Esta fue mi conferencia. Muchas gracias.